Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ya estaréis viendo en el título, vamos a jugar a el hijo, al Wild West Tale. O como lo haya pronunciado yo, o lo que hayáis entendido, o lo que estáis viendo en pantalla. La cuestión es que vamos a traer, o la idea es traer una serie de nuevos vídeos que se va a llamar Probando Indie, seguramente. Ya estaréis viéndolo en el título. Y será por jugar pues una media horita, 40 minutos, depende de lo que se preste el juego. Si el juego vemos que engancha un poquito más, pues a lo mejor se alarga un poquito más el vídeo. Y si no, pues se quedará pues eso, una media horita más o menos. Si la serie veo que me convence como para traer más capítulos, pues no estaréis viendo solamente este único vídeo, sino que lo iréis viendo a modo serie. Y poco más, así de esta forma vamos a intentar el Probando Indies. Descubrir juegos, daros a conocer juegos nuevos y también poder tener contenido nuevo en YouTube, porque bueno, al no tener tanto tiempo como me gustaría, pues no puedo traeros más contenido y más series como hacíamos antes en plan guías. Eso no quiere decir que no traigamos guías, porque seguramente mi idea es intentar traer alguna guía próximamente, pero ya veremos cuándo y cómo. Lo dicho, que me enrollo mucho y no empezamos el juego, así que vamos a darle a nueva partida. Antes le he estado probando para ver si va más o menos bien, parece que sí. Y vamos a comenzar el prólogo. Mira, hay una señora que me dice hello. Vamos a ver qué quiere. Ay, madre, qué sueño tenía. Ay, no tenéis ni para comprarme zapatos. Qué tristeza más grande. A ver, uy. Pues aquí tenemos al chico. Vamos a ver. De momento lo que es diálogo, ninguno. L2 para correr. Ay, mira, tiene una barrita de cansancio. Y una tumba. No sé si quiere que me ponga a su lado. Vale, vamos allá. Ay, madre, pero ¿por qué salimos por aquí en lugar de dar la vuelta como antes? Ella es vuelta más tonta, ¿no? Bueno, yo te sigo. Ay, que se me ha pillado y todo. Madre, ¿qué quieres? Por lo pronto puedo decir que aunque tenemos... El ordenador donde lo estoy grabando es buenecillo. Pega esos tironcetes que me molestan un poco. Vale, parece que... Vale, vista de pájaro. Mantén pulsado R1 para tener mejor vista. Ver los conos de visión de los adversarios y divisar objetos útiles que haya cerca. Vale, pues si pulsamos R1... Ajá. Vale. Ah. Vale. Lo que pasa es que tiene que ser sin moverme, porque si me muevo... O sea, si intento moverme, no funciona. Y si me muevo y pulso R1, se para el niño, vale. Ya sabemos un poquito más de la mecánica. Luz y sombra. Los adversarios pueden verte a la luz, pero en las sombras estarás oculto. Y tan oculto, el pobre me pega. Acá tiro un cete que no veas. Y la única parte mala es que no puedo... ¿Agacharme con qué? ¡Ay, que no me da cuenta! Ah, con el cuadrado. Lo único que no podemos modificar es las opciones gráficas. Este juego no lo permite. Han dicho que o te gusta así o te gusta así. ¿Cómo te gusta más? Pues nos hemos quedado sin casa, con la paña que estaba.
Ay, la mamá. Ha ido. Nos ha abandonado con ese señor. La torre. Creo que la mamá nos va a durar poco. Ahora la tienen secuestrada. Mira, como no me compran papel, pues bueno, tengo las paredes al menos. Vale, ¡ay! Ah, tengo que salir sin que me vea el yayo. ¿Por dónde salgo? ¿Por la ventana? O tengo que utilizar las técnicas aprendidas, ¿no? De camuflaje supremo. Me voy agachadito. ¿Qué va? Supone que por la sombra no me ve. Claro, porque el hombre es ciego. Es ciego en la oscuridad. ¡Ay, que me ve otro yayo! Pero si son todos yayos iguales. ¡Ay! Que me ve el yayo que limpia. ¿Tiene que ir? Ah, por aquí. Ah, claro, este me ha visto y me ha hecho para tu habitación. Corre, niño, corre. Vale, empiezo desde aquí. Ay, que viene otra vez el yayo. Ah, vale, ya lo he pillado. He visto la luz, literalmente. Vengo por aquí. Me vengo para acá. Se supone que ya yo este no me ve. Ahora me vengo para acá. Y corro. ¡La ninja! ¡Ninja! Vale, ¿ahora cómo hago que no me vean estos yayos? Ah, pues con la técnica super agacharse. Esa, mírala, ahí la tengo. ¡Agáchate! ¡Ay, ahora! La ninja. Imagino que toque aquí porque brilla. Lo que no sepa que quiere que toque la campana. Ha salido algo y no me ha dado tiempo a leerlo. Creo yo miro, pero... David, creo que venga yo para acá. ¿Para qué? Te pulso todos los botones si quieres. Abrir. Ah. Tiene que ser una posición en... Claro, porque si no me pongo arriba, pues no vale. Holgazán, empieza tu viaje. ¿De insultarme es esta? Simplemente era para abrir. Ay, que se me ha quedado aquí el niño para siempre. ¡Ay! ¡Niño! ¿Qué te ha pasado? ¡Ay, niño! El niño ni me abre ni me viene. ¡Ay! ¡Ay, no! Te saco el pajarillo si queréis. ¡Ay, no! Ya lo he bugueado. ¡Ay, míralo! ¡Qué momento más triste! ¡Ay, que se ha bugueado! Era como... ¡Que ya lo sé! ¿Abrir qué? ¡Y ya está abierto! ¡Ay, no! No sé qué deciros. El juego muy bien. O sea, ya me lo estaba pintando mal para yo seguir la serie. Pues la escalera no quiere. Pues nada, chicos, voy a hacer un micro corte porque voy a tener que reiniciar y repetir esta parte. Vale, ahora sí. Yo soy especialista en romper juegos. No sé cómo lo hago, pero tengo ese defecto. Y ya lo habéis visto, lo único que hacía era abrir y se ejecutaba el evento del niño bajando la escalera automáticamente solo. Pero soy especial y no se podía. En fin, vamos a continuar. ¡Uy! ¡Ocultar! Hombre, claro, el yayo este no se da cuenta. Mi técnica de camuflaje de ocultarme delante de él. Hombre, es infalible. Imagino que será el primer juego del estudio. Pero... me hacen gracia estas cosas. Ay. Y yo digo que tiene mucho mérito sacar un juego adelante. O sea, que el que podáis tenerlo en tienda...
Lleva mucho trabajo y también perseverancia. Vale, ya, este ya yo no me ha visto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que ese sí sabe mirar detrás de las cortinas! Este es el NPC listo. Sí, sí, Simba. ¡Ay, ¡Puchi! Entonces, ¿cómo lo hago? Claro, quizás solo mira una vez cuando va hacia allí. Vale. Te he pillado, señor monje. Pero sí me ha visto esconderme. Ay, me... Normal, esta vez bien juego. Aunque te estés muriendo por dentro con la carga de NPCs, no te preocupes, ¿eh? Tú tranquilo. Hombre, ahora ya no. Todo el mundo sabe que si me quedo en la sombra, no me ve nadie. Uy, ese no sé si tiene un cuchillo. Bueno, si tiene un... ¿Cómo se llama? Una mopita de estas. Ay, claro. Ay, Mari Carmen, que se me ha quedado el juego pillado y todo, claro. Han dicho 2 contra 3. No, hombre. Bueno, 3 contra 3 va a ser difícil, pero... Está mirando, no me ve. Estoy en la sombra. Super técnica ninja. Uy. Y ahora cuando Fray Leonardo se vaya... Ahí está. Perfecto. Y ahora como... Claro, como le pongo yo un nombre a todos los frailes, vamos, aquí no se acaba nunca la vida. Vale, cinemática. Madre mía, mira qué animación, cómo se capilla y todo. Es que es una escalera poderosa. Hombre, ahí no me ha visto, es posible. Es un plan sin fugas. Ah, pero ya soy cascarilla porque ya me he puesto aquí en la sombra, hombre. ¿Para dónde hay que ir? Ay, que me ven. Y Fray Juanito, ¡ay, Fray Juanito! ¡Me ha visto! ¡Ay, Fray Juanito! ¡Que te hago el ninja! ¡Ay! ¡No! Me queda sin energía. Porque poquito. Ahora la buena. Vengo por aquí. No me ve Perico. Con mi super técnica de camuflaje. ¡Ay! Casi me come, pero no pasa nada. ¡Ay, no! Oh, es que claro, esto no tenía buen fin ni buen puerto ni nada. Venga, que sí. Ahora. Me vengo aquí. Ah, mira. El otro fraile se oculta. O sea, se gira, perdón. Entonces, cuando se gire, es la mía, es la buena. A ver, es la buena. ¡Pero si estoy en la sombra! ¡Ah! ¡Ajá! Esto no se lo veía venir el juego. Tanto que saca hasta pillado. Ha dicho, tu jugada me gusta. ¡Hala, pa'l pozo! ¡El balneario! ¡Uy, los gallumbillos! No sé si son míos o del yayo. La última vez que abrimos cosas rompió el juego, así que esta vez nos iba a ser mejor, ¿eh? Piedras. Lanza piedras para distraer a tus adversarios. Mande el pulsado R2 para apuntar y pulsa X para lanzar. Yo tengo una trayectoria mala. Hombre. Menuda técnica. ¿Se me gastan las piedras? Creo que no. Esto es muy fácil. Esto es easy. Ahora bajo para allá. Ah, claro, se lo tiro a la cabeza. Ahí va. Y yo apunto para allá.
¡Ay! ¡Corre! ¡Corre, plátano! ¡Corre! Esto no está saliendo bien, ¿eh? Esto no... ¡Plátano! ¡Hombre, ahora sí, ahora sí! ¡Ay! Cada vez que le dan chunguillo me da a mí un infarto. Ocultar. ¡Hombre, mira! Ahora, mojadito, no me llama yo la atención. Para nada. Como siempre digo, plan sin fugas. ¡Hombre, claro que sí! ¡Claro que sí! Venga, va. Repetámoslo. La técnica es que Leonardo... Este se va a llamar Leonardo... Se distraiga con la piedra para allá. Ahí está, perfecto. Y ahora, Pancracio diga, ¡oh, una piedra! Claro, pero Pancracio aquí no vale. No es suficiente que Pancracio haga eso. Entonces, Pancracio, vete para allá. ¡Oh, mira! Yo que tú miraba esa piedra que ha dejado el juego pillado. Ahí está, perfecto, perfecto. ¡Uy, un niño! Una niña. Niña, no lo vayas a contar que me estoy intentando escapar de aquí, ¿eh? Esto es otra vez plan sin fuga. Ahí va. Tiro la piedra. ¡Oh, no! Ah, claro, que... ¡Ay, que me... Claro. Tengo que echárselo para la niña, ¿vale? ¡Ay, no! ¿Desde aquí? ¿En serio? Venga ya. Este juego es muy falso, ¿eh? Este juego es muy falso. Ahí vamos. Ahora es la buena, ahora es la buena. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Vale. Hemos dicho que Pancracio tiene que mirar para acá. Pancracio, mira. Perfecto, perfecto. Y ahora, Eufrasio tiene que mirar para allá. Eufrasio, mira para allá. La niña esa está haciéndome cosas raras, ¿eh? Ahí está, perfecto, perfecto. Ahora aquí le puedo pasar. Le hago un regateo de los que yo me sé. Míralo, perfecto. No, ya no vale, no vale. Estoy subiendo escalera. Eso era casa, eso era casa. Ah, pues mira, pues casa. Perfecto, subo por aquí. ¡Uy! Otro. No, señor, señor, eso ya no es su jurisprudencia. Esa parte no pertenecía a usted. No, no, a mí me está engañando. No, estoy bajando, ya no cuenta. No vale, no vale. Vale, aquí tengo que ser raudo y veloz, ¿no? No. Voy a tener que lanzar una piedra. Pero claro, ¿cómo le lanzo yo la piedra? Igual hay algo que no veo. Igual tiene un ídolo este señor que se achaca, se duerme. Y claro, ¿cómo hago yo lo de este señor? Bueno, ¿puedo tirarle una piedra desde aquí? No, la piedra no llega. Sí, no, no llega la piedra. Pero si te tiro una piedra, ¿qué hago? ¿Me voy para el niño? Es que claro, es que aquí no hay... Ah, claro, sí. Ahí, ahí, no, no, estoy en sombra. ¡Estoy en sombra, tío falso! ¡No vale! ¿Cómo se hace esto? Hay algo que no veo. Hay algo que no estoy viendo. Ay, que se me ha quedado otra vez pilladillo. No, pero si esto... A ver, ¿qué hago? Subo, me ve y bajo. Y cuando se dé la vuelta, echo a correr. Venga, ya, tiene que estar más lejos. Ok, ok, ok. Vamos a probar. Ahí, me bajo. ¡No! Que ya había dicho bien. Pero he vuelto a subir. What the fuck? Entonces, no entiendo qué hago aquí. ¿What? No entiendo. A mí no entender. Hablar con niños. Ah, ¿por qué tengo que hablar con este niño? Inspiración infantil. Motiva a los niños a reforzar... O a reforzar. A reforzar su voluntad y a veces recibir pequeños regalos para tu misión. Tiene que quizá haber hablado con la otra niña, ¿no? Porque pone inspira a dos niños o más en este nivel. Y recuerdo... ¿Inspira a un niño? ¡El primero! Y recuerdo... Si el juego nos ha vuelto a quedar pillado el pobre, que me temo que es lo que acaba de ocurrir,
a lo mejor inspirado a este niño y los desarrolladores habían dicho, no, porque tienes que inspirar antes a la otra que estaba planchi que planchi o dobli que dobli y no vale. Va a ser eso, ¿verdad? Ay, no, ha vuelto en sí. Estoy aquí abajo. Entonces, si tengo que inspirar... ¡Ah! Me vio. Si tengo que inspirar a dos niños, ahora me queda la otra. Sabe que estoy ahí. Equilicua. Es que claro, el radio de este es súper grande. Claro que sí. Por lo bien que he llegado yo aquí y lo mal que tengo que salir yo ahora. A ver. Vale, a ver si vuelvo a distraer yo a este señor. No ha salido muy bien la cosa. Hable, habla con niño. Se supone que ya ha inspirado a los dos niños o más. ¿Y ahora qué? Tienen que hablar mucho, estoy ligando con la muchacha, está claro. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Yo ya he inspirado a gente en la vida. ¿Ahora cuál es mi misión? Es Pokémon. A ver, tú vuelve a mirar para allá. ¡Ah! ¡Lo he visto! Hay que ir por aquí. Y venga, hombre. Y se tira el hombre. Y me hace la plancha. Demasiado más perseguido tú, ¿eh? ¡Ay, que viene gente! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Oh! No, estoy en casa. Eso ya es fin de nivel. Que no me engañéis. Era obvio. Vale, tengo que hacerlo rápido. Creo yo. Y esconderme aquí. Saltar. La cocina. Por aquí está complicadillo. Porque hay demasiados frailes. Y ahora justo este. Uf, vale. Tironcillo como siempre. Ese se ha quedado ahí con la mosca tras la oreja. Pero hecho está. Vale, tenemos dos frailes por aquí. O dos monjes. Vale, easy. ¡Ay, claro que sí! ¡Que me ha visto! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Oh! Claro, seguro que tengo que inspirar a este niño también, ¿no? Hablar con niño. Verás, tú le echas ahí unas piedras y seguro que nadie se da cuenta. ¿Habéis visto que ha salido veneno? O sea, acabamos de... Vamos a matar gente. De ahí no puede salir nada bueno. Si es que le sigue echando la muerte. Míralo. Total, que somos testigos de que este niño va a matar a un montón de frailes monjes. Fraile y monje. A verle, por aquí. Vale, ya estamos en el siguiente como checkpoint o algo así. A ver. ¿Puedo pasar por aquí atrás? No puedo pasar por aquí atrás. Claro que sí, que me has visto. Sí, que era obvio. ¡Ajá! ¿Quién se daría cuenta que estoy en unas escaleras? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es? ¡Ah!
Qué modernos estos monjes aquí de montaña. El refectorio. Es un refectorio. Más monjes. Hay una puerta que no podré abrir, ¿verdad? Y cliquá. No se puede abrir. Uy. Aquí hay otro monje encendiendo velas. Mira, a ese monje le pasa algo en la cara, ¿eh? No se le ve, no se le ve. ¡Ay! ¡Echa para allá! ¡Oh! ¡Que no vale! Pero bueno, llega el checkpoint. Aunque me hayan pillado, no pasa nada. ¡Ay! ¡Ay! ¡Asquete! Obviamente me han pillado. Y... no he tenido cuidado en la vida. ¡Oh! ¡Macharse! ¡Y una ninja! Aquí hay otro niño al que decirle que haga cosas buenas en la vida. A ver. Verás tú, mira, hago todas estas cosas tope guapas con las piedras. Y si te doy una, ya verás qué guay. ¡Hala! ¡Apañado! Y que no me entere yo que limpias tú la casa. Vale, otro checkpoint por aquí. Vale, tengo que ir por la escalera, ¿no? Supongo. Vale, otro más. Y hemos llegado, yo creo que ya al jefe supremo que está aquí, ¿no? Míralo cómo come. O simula que come. ¡Uf! Mira, cago yo. ¡Uy! ¡No! ¡Ajá! ¡Tú, mira para allá! ¡Mira para allá! ¡Shh! ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué he hecho? No, he dicho que miréis para allá. ¡Para allá! Saben que estoy ahí. ¡Pero no puedo pillarme! ¡Ajá! La cuestión es cómo me libro yo del monje este de aquí. Es que el camino no... ¡Ajá! El camino no da pie a más. Claro, y este monje no quiere tirar para allá. Adiós, me van a pillar entre los tres. Madre mía, que además ese tiene más pelo. Ese viene ya con amigos de Sumo Sol incluido. A ver, ¿cómo paso yo esta parte? Claro que aquí me... ¡Ah! ¡Que no lo he visto! ¡Estoy ciega! ¡Ay, que esto sí que pasa la puerta! Vale, ha sido un fallo técnico. Ahora es la buena, ahora es la buena. Por aquí. Por aquí. Ahora el amigui. Por aquí no me ve. Bajar. Porque soy una completa ninja. Y ahora cuando el amigui se va de la vuelta, yo voy ya subiendo. ¿Cuál ninja? Ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Quién había visto yo el caminillo? Vale, llegamos al checkpoint. Perfecto. Te toca. Ahora hay que empujar una caja. ¡Ajá! ¡No puedes pasar! Hay una caja gigante que te lo impide. Que podría retirar, por supuesto. Pero luego se vuelve loco. ¡Hombre! 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 Mira, mira, mira cómo... ¡No! ¡Ajá! ¡No! ¡Me ha tocado el tobillo o me la ha rozado con el aire que suspira! ¡Mentira! A ver, yo empujo la caja. Y me oculto cual gacela. Intenta evitar su presa. No, sería su captor, ¿no? Las gacelas algo comerán, así... que acechen, supongo, también, ¿no? Di que sí, di que sí. ¡Ay! ¡Claro! ¡Claro! Si es que te va a ver, te va a ver si te lo he dicho yo. Lo he pensado y no te lo he dicho. Te va a ver. Vale, eso ahí. Este aquí. Con cuidadito, con cuidadito. ¡Y no! ¡Ajá! Tu amigo te ha impedido cogerme. Ok. Pues tienes aquel. Lo que pasa es que no creo que lo continúe a modo de serie. Porque el ordenador está sufriendo con el jueguecillo. Entonces... te va a quedar en este único vídeo. Que si traigo más... pues mira, es que lo consiguió que se vea decente. Para traer más.
Pero en principio vamos a mirar un poquito más qué es lo que depara. Uy, uy. Ponía algo de empujar. Ah. Pero el que se empuja. O tirar. Ah, esto. Pero. Estando los jarrones, no sé yo si puedo. Ah, vale. Por aquí es que en esta esquinita sí, ¿no? Ya no le da los jarrones, ¿no? Vale. Y bajo por esta por aquí. Ah, claro, pero tengo que bajarlo justo. Porque esos que están aquí, apenas termine de bajar, me ven. Vale, ahora sí. Checkpoint. Y corremos. Ese medio se ha dado cuenta. Ah, mira, otro niño al que predicar la buena palabra de el hijo. Verás. Está enseñando su técnica de las piedras. Le da una. Yo no sé cuántas piedras tiene este niño guardada en el bolsillo. ¿Y dónde se las guarda? Mejor no saberlo. Vale. ¿Y ahora cómo bajo? Cuéntamelo, ¿eh? ¿Cómo bajo? Porque la escalera no la puedo llevar. ¿Es posible que se baje por otro lado? Es posible, ya lo estoy viendo yo. ¡Que no me cojas! Va, nuevo intento. Que es más fácil. Ah, le he tocado la falda y no le ha gustado eso. Ha dicho no, que he hecho un voto de castidad, no me puedes tocar la falda. Esas manos están muy largas. Amigui. Vale, ahora por aquí. Está el collider justo donde la escalera y se sube. Bueno, pues nada. Está tan ocupado leyendo, escribiendo que no se va a dar cuenta de que yo estoy aquí viviendo la vida loca. A ver por aquí qué hay. Ya podemos o bajar o subir. Yo no sé si es por aquí o no, pero me ha venido. Me ha venido un hombre. Un hombre fuerte. Imagino que es para esconderme, ¿no? Porque como está leyendo, no ve. Claro que sí, me va a ver. Es que estaba muy cerca. Era cerca, cerca, obviamente. Igual lo de la escalera no hay que hacerlo y me lo he inventado yo. Todo puede ser. Creo que lo de la escalera me lo he inventado, ¿eh? Porque igualmente no se podría subir. No, sí creo que sí lo de la escalera, simplemente para que yo pueda luego cuando llegue a... al punto de no retorno, porque él llega hasta la puerta. Entonces tengo que llevar esta escalera a la puerta, a más allá de la puerta. Yo creo que aquí vale, subimos y cuando pase, corro. Esa es mi técnica ninja. ¡Pero qué
pasado? ¿Había un bucle que ha absorbido al muchacho? Pues quería terminar este nivel, pero lo voy a dejar ya por aquí. Así que bueno, el que tenga más interés en seguir jugando al hijo, pues os dejo sus detalles en la descripción de este vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos con más probando indies. Yo creo que se va a llamar así la sección. Lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!